La selección peruana está viviendo un nuevo proceso de la mano de Juan Reynoso y el principal objetivo es clasificar al Mundial del 2026. En ese sentido, el comando técnico de Reynoso no estaría de acuerdo con lo que viene ocurriendo con los temas sobre los derechos televisivos. Según el exministro Daniel Abugataz, el técnico estaría dando un paso al costado con toda esta situación que viene pasando en el fútbol peruano. Se comenta que la selección peruana de fútbol está a un paso de quedarse sin cuerpo técnico. Reynoso no estaría de acuerdo con que se privilegie el negocio de la TV en el desarrollo del campeonato, un negociado más que nos pasaría gran factura, publicó el exministro en redes sociales. Con la presencia del peruano André Carrillo hasta el minuto 75, Al Hilal cayó goleado por 5-3 en la final del Mundial de Clubes ante Real Madrid. Los dobletes de Vinicius y Federico Valverde y un tanto de Benzema consolidaron la goleada blanca para que sean campeones del torneo. En este duelo, André Carrillo fue titular y realizó una gran jugada individual que llamó la atención de los hinchas. La culebra le hizo una guacha a Vinicius Jr. El jugador brasileño lo tuvo que detener con una fuerte falta. En las imágenes se puede ver que Vinicius le tiró un codazo en el rostro al futbolista de la selección peruana. Por la jornada 21 de la Eredivisie de Países Bajos, Emen perdió por 0-1 con Fortuna Sittard. Miguel Araujo jugó los 90 minutos. Con este resultado, Emen se ubica en el puesto 16 con 16 puntos. En el estadio Iván Elías Moreno, la César Vallejo venció por 2-1 a Cantolao por la fecha 4 de la Liga 1 Betson 2023. Continuando con la cuarta jornada de la Liga 1 Betson, Deportivo Binacional cayó como local por 2-4 ante Atlético Grau. En el estadio Unión de Tarma, ADT perdió por 1-2 ante Deportivo Garcilaso por la cuarta jornada de la Liga 1 Betson.